Y ya estamos comenzando el programa de hoy. Un placer que estén ahí, como siempre, los miércoles, que nos vemos a las 8 por Magazine y en YouTube. La verdad, es un placer y es, bueno, qué sé yo, es eso lo mágico de la vida, de poder encontrarnos hablar de arte, ¿no? Y la pintura, mira qué lindo todo lo que trae hoy, como siempre. Connie, que te va muy bien. ¿Estás contenta con la verdad que también tuve una girita invitada al sur y bueno, por el maravilloso sur todo. Sí, qué lindo. Bueno, vas mucho con Plantec, porque por supuesto, me acompaño Plantec. Claro, siempre capacitaciones, demostraciones en todo el país. Y mira, si a mí me dan rienda suelta, yo acepto. Vas a todo el país. Quiero agradecerle a Plantec, por supuesto, hoy van a ver, miren qué lindos trabajos, una belleza. Esto es papel, a ver, ¿este qué es el papel torchón? ¿Qué es? El papel torchón significa eso que tiene un porcentaje de algodón en su composición. Ah, muy bien. En este caso es un 10%, ya es un buen porcentaje para comenzar, igual se va a ver después, para trabajar con agua. Y muy recomendado para grabados en húmedo. Claro. Por esta cuestión de que se puede preparar previamente y después grabar con una prensa, digamos, la placa. En húmedo. Y bueno, el Art Nature, que es de alta calidad también, de Plantec. Claro. Que es acuarela 300. Y 300 gramos, y tiene, pero un 60% de algodón. Tiene más algodón todavía. Ya es algodón, ¿eh? Y lo vamos a trabajar con los acrílicos acuarelados. Exacto, exacto. Que tranquilamente. Quiere decir que le podés poner agua al acrílico y sobre papel funciona. Funciona y podés simular perfectamente la técnica de acuarela, sí, ¿no? Sí, porque nosotros pintamos antes que ustedes lo vean y digo, qué bárbaro, ¿cómo pudiste hacer la técnica de acuarela con acrílico? Simplemente esto de etapa sobre etapa o capa sobre capa. Claro. ¿Sí? No. Quizá no podés hacerlo todo de inmediato de claro, una como la acuarela. Pero conociendo la técnica se asemeja muchísimo. Claro, y te da estas transparencias y demás. Y después algo que hiciste al final, que está en las dos obras, que está buenísimo, que es, viste, el salpicado, como que le da una onda. Tal cual. En este caso salpiqué para acá. bueno, digamos que el taller quedó bastante salpicado, pero eso forma parte divino, del arte. Divino. Bueno, como siempre, no podemos esperar. Me encanta Connie. Gracias, Armin. Ella, hay mucho todavía viajes de Connie, síganla en las redes. Y a Plantec, por supuesto. Vamos a la clase. Dale. Bueno, para la acuarela de hoy voy a partir un poco de hablar sobre papeles, que es muy importante. Trabajé en el caso del pajarito con este Art Nature, que tiene un 60% de algodón. 300 gramos, 60% de algodón. Y el otro, que es el que voy a hacer ahora, es este, el torchón, que es un excelente papel, muy bueno para acuarela, para grabado en húmedo, que tiene un 10% de algodón y 90% de celulosa. Los pinceles pueden ser pelo de Marta Legítimo, imitación Marta, estos dos son pelos naturales, o también sintético de la línea Fumé. Son, obviamente, la diferencia entre los dos pinceles, estos pelos de naturales y sintéticos, es que un pelo natural carga mucho más pigmento que un sintético. Y por qué no hablar de los acrílicos. La técnica que hoy presento es la técnica wash, que justamente significa trabajar con los acrílicos diluidos. Ahora sí, vamos a comenzar a trabajar, manos a la obra, como diría mi amiga Herminia. Esta es mi paleta de colores, un poquito de todo. Fíjense lo que estoy haciendo. Trabajo con el pincel bien mojado y comienzo a diluir cada uno de los colores. En este caso comienzo con el verde kiwi, que lo puedo llegar a mezclar con el amarillo cromático para dar un tono más claro. Puedo llegar a hacer esto, que da como alguna textura, que lo van a notar mejor después con otro tono, que lo voy a dar ahora. Por ejemplo, el verde petróleo, perdón, el turquesa, mezclado con
verde musgo y genero otra vez pastos, tallos, hojas, ¿sí? Podemos comenzar ya con la flor, no importa que no se haya secado, en este momento ya los colores, lo bueno es que comienzan a de alguna forma integrarse. Y nuevamente esto, ¿ven? Ya ahí estoy definiendo mejor la flor. Continúo con otra parte más, siempre esto, de humedecer ya sea la témpera, ya sea el acrílico, lo que tenga, lo que tenga no, en realidad lo que permite ser diluido en agua. Un poquito más. Bueno, y ahora vamos a completar la abeja. Comienzo por el amarillo, ¿sí? La abeja, bueno, obviamente tiene el aguijón y el piquito por donde también absorbe el néctar. Voy completando todo. Comienzo a darle un sombreado con mezclando un poco el amarillo con el negro. Y así vamos completando cada uno de los detalles con más intensidad. Recomiendo siempre comenzar a trabajar de más claro a más oscuro. Tiempo para oscurecer siempre hay. Bueno, acá en el trabajo terminado se puede apreciar muy bien o mucho mejor el tema de cómo cuando nosotros grabamos, ¿sí? Con, en este caso que utilicé el cabón pincel, queda registrada la tinta dentro del papel, justamente porque es un papel especial que tiene, como les dije, algodón, entonces perfectamente queda grabado. Bueno, espero que se entusiasmen y de verdad los espero en la próxima y muéstrenme en todos sus trabajos. Es una técnica sencilla, así que en sus casas a practicar, no tienen excusa. Les mando un beso. Un placer estar con Lidia González Varela. Hoy tenemos programón, ¿eh? ¡Qué lindo, Lidia! Gracias, Herminia. Sí, realmente seguimos trabajando con los esmaltes acrílicos al agua de eterna, sí. Y vamos a trabajar sobre cuero. Entonces vamos a como reciclar billeteras que están en desuso, que están raspadas, que no están en tan mal estado.
Eso claro, es lo que vamos a hacer. Claro. No hay que hacerle demasiada cosa, pero sí cambiarle el look. A mí lo que me parece es impresionante porque lo que, bueno, van a ver después también en un reel que vamos a hacer zapatos. Ustedes pueden renovar carteras, camperas de cuero. Hemos hecho, viste que a veces, bueno, eso habría que hacer otro proceso cuando a veces se raspan o ya se despegan, ahí hay que hacer otro proceso, pero más lento al principio, sí, la preparación. Pero con los esmaltes, si apenas están raspados, se los puede reciclar tranquilamente. Usé, ahora que se usa tanto, mirá, este es un chiquitín acá que hice, con verde bambú, vamos a usar el chocolate, vamos a usar el terracota, algo de blanco y el incoloro. El incoloro, porque vos con el incoloro... ¿Qué hago? Igualo a veces los brillos y protejo. Vamos a ver después, sobre todo la parte donde hay caucho, otro tipo de material, por ejemplo, en los zapatos, queda genial. Queda genial. Así que bueno, no podemos esperar. Quiero agradecer a Eterna, porque todo este tiempo estamos haciendo mucha renovación, reciclado de ropa, todo, porque, bueno, la gente está necesitando... darle un cambio a cosas que a lo mejor tenés en desuso, pero que no están tan mal. Pero las dejás de usar porque cambian los colores. Bueno, por suerte se puede hacer y además solo el esmalte y después lo usás. Tal cual, no necesitas más nada. Nada más. Lidia, bueno, ya saben, el taller de Lidia, estamos siempre, que voy, que vengo. La pasamos muy bien. La pasamos bien. Así que, gracias Eterna, vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Vamos al paso a paso. Lo primero que tengo que hacer es limpiar muy bien el cuero. Le puedo pasar un trapito con alcohol, desengraso muy bien el cuero. Fíjense que tiene una linda trama. Voy a trabajar en este sentido, por lo tanto voy a encintar. Esta es corta, a ver, esta es más larga. Muy bien. Pongo cintas más o menos de 1,5 centímetros. Lo que voy a hacer, debido a que tiene trama, es asegurarme que esto no se filtre. Primer paso es mezclar muy bien los productos, ¿sí? Como esto es esmalte acrílico al agua, tiene todas las ventajas de un esmalte sintético, pero al agua. Como el fondo es tan oscuro, hay dos colores que son un poco claros y transparentes, lo primero que voy a hacer es darle solamente una mano de blanco de titanio de esmalte. Tengo cuidado, si yo tengo miedo de manchar, lo que hago es encintar también aquí, pero puedo retocar apenas con el mismo esmalte. Ven que es una mano solamente para darle, o sea, tapar el color tan profundo, color negro. Y luego con pincel para conservar la textura que tiene este cuero. Esto lo voy a hacer muy rápidamente, lo dejo secar unos minutos, que seca muy rápido, y empiezo con los colores, aplicar los colores correspondientes de cada una de las líneas que he marcado. Voy a preparar ahora el color. El primer color que voy a preparar es con verde bambú, es un lindísimo verde. Recuerden de mezclar muy bien los esmaltes. Fíjense, verde bambú con un toque de chocolate, o sea, para hacer un verde un poquito más terroso. Mezclo muy bien. Tal vez no tanto, me parece que se fue un poquito de mano, pongo un poquito más de verde. Ahí está, ahora sí. Eso es. Ven que se puede mezclar y obtener colores alternativos si uno no le gusta tan amarillento como es el verde bambú, pero es un verde exquisito. Lo voy a aplicar sobre acá el centro. Bueno, vamos a preparar un color muy claro, como un rosa amarronado muy claro. Por lo tanto, partimos de blanco de titanio, al cual voy a aplicar un toque de color chocolate. Esto va a quedar como un gris, agrisado. Y como no lo quería tan agrisado, le di como calor con el terracota. ¿Ven? Queda un color todavía un poquito más. Ahí está, sí.
esta es la idea del color que necesito. ¿Sí? Si lo quiero más claro, agrego un poquito más de blanco. Vamos a trabajar con este, tomo otro pincel y voy a esta línea inferior que separé. Acá sí seguro, voy a dejar secar y le voy a aplicar una segunda capa. Siempre con pinceles suaves para no perder, repito, la textura que tiene este cuero. El último color que voy a aplicar es el terracota. Es un color precioso, ¿sí? Y puedo tomarlo directamente, después de haberlo mezclado muy bien, directamente del frasco. Una vez seco, que pudimos o no aplicarle dos manos en algunos colores, ven que se puede filtrar un poquito, como yo les decía, por la textura que tiene justamente el cuero de esta billetera. Aparte, quisiera lógicamente igualar los brillos que tenemos entre el esmalte y el cuero. Entonces voy a tomar el color negro directamente y con mucho cuidado, para no volver a encintar, retoco. Y si no, seco muy bien, vuelvo a encintar si tengo miedo y paso el color negro para que les quede realmente así la billetera terminada. Muy bien, te voy a dar un tip para trabajar sobre este tipo de cuero que es muy muy liso y no se noten las pinceladas. Muy bien, tomo el verde bambú directamente bien mezclado y pincelo. Fíjate que es un color medio como si fuera un color marrón claro, medio bisón. Ven que se puede llegar a notar la pincelada, ¿sí? Puedo trabajar con un pincel un poco más grande también, pero yo después de pincelar, ¿qué es lo que hago? Suavizo, suavizo, suavizo así. Voy tratando de emparejar lo máximo posible y luego, ¿qué hago? Con una pequeña esponja es como que no aprieto demasiado para no sacar la pintura, pero sí para asentarla. De esta manera aplico las dos manos. ¿Ven? Voy moviendo la mano y ahí está. Cuando ya veo que estoy levantando la pintura, lo dejo así. Seco y hago lo mismo. Son dos manos y te queda de esta manera, completamente liso. Con verde bambú. De esta misma manera hice con chocolate el tarjetero y completé esta billetera. Del 6 al 8 de julio te invitamos a una nueva edición de Expo Insumos de Arte. Te esperamos en Bucareli 3078, Villa Urquiza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vas a poder encontrar una amplia variedad de productos, stencils, sellos, moldes de silicona, herrajes de metal, multiformas láser, tintas y rodillos decorativos, adhesivos, láminas de foil impresas, lisas y especiales, láminas para decoupage, sellos de estampa fácil y productos textiles. Conoce la última novedad del mercado, las láminas DecoTransfer, ideales para aplicar sobre distintas superficies solo con 10 segundos de calor. Excelente calidad de impresión y muy fáciles de aplicar. También vas a poder encontrar la nueva línea de moldes para porcelana fría con más de 50 modelos diferentes y las láminas Texteco para decorar lo que más te gusta. Si sos del interior del país, podés participar de Expo Insumos de Arte Virtual haciendo tu pedido por la web y colocando el código de descuento PROMOARTELASER. Obtenés un 15% de descuento en toda tu compra, envíos nacionales e internacionales. Para más info entra a Facebook e Instagram Arte Láser Urquiza, líder en la fabricación de insumos de arte. Hacé tu pedido en www.artelaserurquiza.com.ar. Conservatorio de Arte Mabel Blanco te invita a inscribirte en los profesorados de pintura decorativa, dibujo y pintura, mix media, tecnicaturas y posgrado. Podrás cursar presencial y online. Escribí a conservatoriomabelblanco@gmail.com o Instagram conservatoriomabelblanco.
Reinas Artesanas presenta toda su línea de productos para crear. Pinturas Disa en colores pasteles 100% artesanales, pinturas acrílicas en tonos intensos, láminas de seda, variedades de papeles con más de 500 diseños, adhesivos, emulsiones y ceras, polímeros, cremas relieves y pastas flexibles y la nueva línea luz con muchos brillos, glitters y purpurinas. Entra a Reinas Artesanas en Instagram y Facebook, reinasartesanas.com.ar. En agosto nos volvemos a encontrar en Expo Romántica 2023. Vení y descubrí todo lo que tenemos en Expo Romántica 2023 para vos. Proyectos, ambientaciones, decoración y tendencias que te inspirarán a crear. Además, venta de insumos y piezas terminadas. Participar en sorteos y demostraciones de productos. Y aprende nuevas ideas y técnica en las mesas taller con los mejores profesionales durante los 4 días de Expo Romántica. Agenda estas fechas del 9 al 12 de agosto, de 13 a 20 horas, en Sarmiento 1867 Cava, com Círculo Oficiales de Mar. Ya podés descargar tu entrada con descuento en nuestra web. Seguinos y entérate de todas las novedades. Instagram arroba Guía del Arte, Facebook Expo Romántica. Entra a guiadelarte.com.ar. Y ahora estamos con Lidia, que les queremos contar que estuvimos en el taller, como dijimos. Vamos a ver a Claudia Belcito. Ella fue al taller a dar los almohadones. Los almohadones. XL. ¿Todo? Exactamente. Los XL, las mantas nórdicas, viene una vez al mes. Y bueno, ahí es lo que va a mostrarles el paso a paso. Divino. De cómo hace esos almohadones que tejen directamente con las manos, con los dedos. Me encanta. Vamos a tu taller. Vamos. Gracias, lo de Lidia. Hoy 21 de junio. Estamos acá esperando, recibiendo el invierno. Recibiendo el invierno. Y la aproveché porque digo, bueno, ya que viene desde Azul con su equipazo que tiene, que les mando un beso a las chicas, así que contame de las mantas. Bueno, vamos a hacer mantas y almohadones esta vez, hermosos, calentitos, para tomarnos, y claro, aprovecharlos para una buena taza de café abrigado mientras miramos alguna serie, algo, está ideal. Así que bueno, fáciles, tejiéndolas con las manos. Va a ser algo muy, muy lindo que vamos a hacer. Bueno, contame dónde vas a estar. ¿En Romántica? Voy a estar en Romántica, invitada por profes, haciendo mesas taller. Voy a estar en Expo Hobby con nuestro stand. Vamos a estar en Brasil, en La Mega. Y bueno, después qué siguiendo bueno. Rosario, no sé, donde nos llamen vamos. Sí, vos vas. Ustedes viajan. Sí, siempre. Acá en lo de Lidia. Siempre, que es un, por gracias, supuesto. Lidia. Como siempre. Además, creo que se viene una sorpresa para vacaciones de invierno, lo de Lidia. Así que me parece que ahí vamos a estar. Falta poco. Así que bueno, gracias. No, gracias a vos. Vamos a la clase. Vamos desde a la clase, Azul. Desde Azul. Vamos a comenzar a tejer estos almohadones de la misma manera que hicimos las mantas nórdicas. Los puntos los vamos a poner igual. Hacemos una E o una P, pasamos el punto, estiramos y comenzamos a contar 10 puntos. Una vez que tenemos los 10 puntos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El décimo va a ser el que voy a juntar ahí. Pero va a ser el punto que yo deje para comenzar a tejer la vuelta. Entonces, siempre por atrás voy a tomar. Tienen una y dos. ¿Sí? Arriba y abajo dos cadenitas. Voy a tomar la de arriba y empiezo a sacar. Es como en todo tejido. La primera vuelta es la que nos va a servir de guía y la más difícil. Y así 8 vueltas y voy a parar. Esta, la colita que yo tengo acá de mi primer punto, es el que me hace referencia a cuántos puntos voy. Entonces tengo 1 y 2. Ahí, esta me sirve de guía. Cuando ya llegamos a las 8 vueltas, y voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y la orejita 8, voy a cerrar, ¿sí?, esto que me quedó, el círculo que tengo acá adentro.
para que nuestro almohadón vaya tomando forma. Agarro un hilo, puede ser un pedacito de otra lana. Voy a dejar esta colita hacia adentro, la voy a cortar un poquito. La voy a dejar hacia adentro y voy a empezar a contar, ¿sí? A pasar el hilo por cada una de las cadenitas que tengo aquí. Voy a cerrar una parte de este almohadón. Junto los dos, ahí, tiro y cierro. Una vez que hicimos ya las 8 vueltas, voy a dar vuelta a mi tejido y llegó el momento de ponerle el relleno. Yo en este caso tenía a mano un ovillo, así que tomé este ovillo. Y con este ovillo vamos adentro, que nos hace de relleno, voy a comenzar a tejer para ir armando, ya y cerrando el almohadón. Voy a tomar el punto de atrás hacia adelante, ahí. Sí, punto a punto vamos cerrando y vamos tratando de llevar nuestro tejido lo más al centro e ir juntando esos puntos que habían quedado separados. Bien, así hasta terminar y que nos quede un círculo pequeño. Y cuando nos quede ese círculo pequeño, lo vamos a cerrar. Bueno, una vez que ya tenemos, o creemos, mejor dicho, que ya podemos darle un cierre a nuestro almohadón, con todas las orejitas, volvemos a contar si tenemos las 10, ¿sí? Porque es muy importante para que no se nos haya escapado ningún punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a cerrar de adentro hacia afuera. Vamos a ir tomando todas las orejitas. Llegamos a unir una con la otra. Y miren qué lindo que queda cerrado. Queda como una flor ahí en el medio. Cortamos. Guardamos todo lo que son los hilitos y ahí vamos a achatar nuestro almohadón, lo acomodamos un poco y me quedó el almohadón terminado. Bueno, y ahí llegamos al final de este nuevo programa, agradeciendo por supuesto a Herminia, a mi equipo y nada, me despido con esos hermosos almohadones. Hasta un próximo encuentro. Nos estamos despidiendo del programa de hoy. Quiero agradecerle especialmente a Claudia Kunze, que nos recibe en este taller fabuloso acá en San Isidro, en Las Lomas. Y además, este cuadro que es de una de las alumnas de Claudia Kunze. Así que nos vemos en el próximo programa. Recuerden que este programa está en YouTube. ¡Chao!